Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sexagésima tercera entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace algunas semanas recordarán nuestros espectadores más fieles que dedicábamos una de nuestras entregas dominicales a discurrir sobre la justicia, la virtud o hábito de dar a cada uno lo suyo según su naturaleza. Analizábamos en aquel programa los problemas que sobrevienen cuando no se reconoce la existencia de una naturaleza humana. Desaparece entonces el fundamento del derecho y la justicia, fundada en tesis puramente contractualistas, se convierte en un poder que puede hacer con el hombre lo que le viene en gana. Si la ley positiva deja de apoyarse en una noción de justicia preexistente y se establece como criterio de justicia, la mera legalidad, el Estado se erige en una fuerza coercitiva que establece discrecionalmente qué leyes tienen que obedecerse. Y desde el momento en que se niega la posibilidad de fundar la ley sobre un razonamiento ético objetivo que establezca juicios universalmente válidos en torno a lo que es justo e injusto, la ley justa es suplantada por una parodia legal que entroniza la voluntad de la mayoría como único criterio legitimador. Y así, inevitablemente, se aprueban leyes inicuas sin otro fundamento que la adecuación a lo que cínicamente se denomina mentalidad de la época, que no es otra cosa sino el interés coyuntural. Y es que una ley sin sometimiento a principios de justicia universalmente válidos degenera en algo parecido a la institucionalización de la delincuencia, veíamos entonces. Consecuencia natural de esta dislocación del concepto de justicia es la mala administración de la justicia, a la que hoy nos referiremos. No olvidemos que la administración de justicia no es tan solo un servicio público que pueda funcionar de manera más o menos eficiente, sino uno de los poderes del Estado. Y cuando el Estado no se recata en exhibir una vocación totalitaria, cuando pretende erigirse en detentador de un poder espiritual fundado sobre la pura conveniencia, acaba sometiendo y utilizando el Poder Judicial como apéndice del Poder Ejecutivo. Sobre el telón de fondo de una crisis sin precedentes del derecho, asistimos perplejos a un constante asedio de la Administración de Justicia. El Poder Ejecutivo pretende un control absoluto del Ministerio Fiscal, así como de los órganos de gobierno de los jueces, mediante un régimen de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, más que discutible. Y el nombramiento de altos cargos judiciales tampoco se libra de esta tentación acaparadora. Súmese a esto la difícil inserción en nuestro sistema del Tribunal Constitucional, un órgano político dependiente de las Cortes, que pretende ser absurdamente un órgano de control del Gobierno, cuyos conflictos con el Tribunal Supremo son constantes y así se llega a una situación como la presente que el actual gobierno ha prometido cambiar. ¿Será capaz de hacerlo? ¿Y todavía más tendrá intención verdadera de hacerlo? Hoy trataremos de dar respuesta a estas y otras preguntas. ¿Y cuando jueces y fiscales se hallan bajo sospecha, cuando su ascripción a tal o cual asociación profesional se identifica con el sometimiento a tales o cuales consignas partidarias, cuál es la percepción? Que de la Administración de Justicia tiene el pueblo. Ocurre esto cuando cada vez se impone más una modernización de nuestra Administración de Justicia que limite la litigiosidad, agilice los procedimientos e introduzca reformas en la jurisdicción y ajustes en las demarcaciones judiciales, acercando tal Administración a los administrados. Sobre los problemas derivados de una excesiva politización del Poder Judicial, sobre la modernización de la administración de justicia y el decaimiento de la confianza de los administrados. Hablaremos hoy en compañía de Miguel Ayuso, Consuelo Madrigal, Arturo Beltrán y Jorge Trias Sañer. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Les proponemos que se queden con nosotros esta tarde para disfrutar de un gran drama judicial lleno de intrigas y humor. Nos referimos a anatomía de un asesinato, cinta dirigida por Otto Preminger en 1959. Preminger a quien recordamos por títulos como Laura, El hombre del brazo de oro, Buenos días tristeza que emitíamos aquí el pasado domingo o Éxodo, lleva a la gran pantalla esta película guionizada por Wendell Mays y basada a su vez en la obra homónima de quien fuera juez del Tribunal Supremo de Michigan, John D. Bulker, más conocido por su seudónimo literario Robert Traver, ya que a Bulker le parecía inmoral firmar con el mismo nombre novelas de crímenes y a la vez dictar sentencia contra criminales. De la fotografía se responsabilizó el ganador de un Oscar por Fugitivo Sam Livitt. Y mención aparte debemos reservar a la música de esta película compuesta e interpretada nada más y nada menos que por uno de los más grandes maestros de la historia del jazz, Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington. El protagonista de Qué Bello es Vivir, Vértigo, La Ventana Indiscreta o Historias de Filadelfia, James Stewart, también lo es de Anatomía de un Asesinato. Stewart interpretará aquí a Paul Bigler, poly, un ex fiscal semiapartado de la profesión, aficionado a la pesca y con muchas facturas que pagar, que terminará accediendo a defender el caso de un militar llamado Frederick Mannion, interpretado por cierto por el actor recientemente fallecido Ben Gatsara, que confiesa haber asesinado a un hombre que había abusado de su pizpireta mujer Laura encarnada por Lee Remick. Completan el reparto secundarios de excepción, como Arthur O'Connell en el papel de Parnell, el asistente borrachín de Polly, o George C. Scott, que interpretará al ayudante del fiscal. Simplemente añadir que esta cinta fue nominada en 1958 a 7 Oscar de la Academia. Esperamos que disfruten de este soberbio puzzle de argucias y dobles sentidos, en el que nada resulta ser lo que parece. En Anatomía de un Asesinato, al igual que antes ya había hecho. En el hombre del brazo de oro, Preminger se atrevió a tocar asuntos que el código de censura todavía vigente en los Estados Unidos consideraba tabúes. Esta osadía lo obligó a litigar con el comité de calificación de sus películas que se negaba a concederles el visado de censura por considerarlas inmorales. Y al atreverse a estrenarlas sin dicho visado, sentó un importante precedente que marcaría el futuro del cine americano. Hoy el boicot que sufrió Anatomía de un Asesinato puede parecernos hilarante, tan hilarante, por cierto, como la secuencia en la que Preminger se burla de la gazmoñería ambiental de su época que prohibía el empleo de determinadas palabras en público. Pero en el tiempo de su estreno, Anatomía de un Asesinato, al afrontar con franqueza cuestiones que hasta entonces el cine solo trataba de forma elíptica y timorata, contribuyendo en gran medida a excitar. La fantasía hipócrita de un público puritano constituyó una película revolucionaria. Hoy, Anatomía de un Asesinato nos sigue resultando revolucionaria, aunque por razones bien distintas. En primer lugar, lo ha dicho María Cárcava, por el empleo de una partitura de jazz en la banda sonora, muy alejada de las convenciones académicas que regían la elección de los temas musicales. Y en segundo lugar, por el empleo dramático que se hace de las alocuciones e interrogatorios de abogados y fiscales durante la vista oral de un juicio que logran trasladar al espectador la madeja de dificultades morales que rodean el caso. Es cierto que las películas de juicios eran ya por entonces un subgénero consagrado por el cine de Hollywood, pero nunca hasta entonces habíamos asistido a un despliegue de triquiñuelas semejante al que el abogado Pauly desarrolla en esta película. Resulta muy interesante recordar que Anatomía de un Asesinato fue rodada en pleno florecimiento del método interpretativo promovido desde el Actors Studio y que muchos de los actores de esta película, como por ejemplo George C. Scott o Benga Zara, eran representantes señeros de esta escuela. Pero hete aquí que un actor de una generación anterior, desdeñosa de exigencias introspectivas y alambicamientos mentales, como James Stewart, nos brinda una sublime lección interpretativa llena de ironía e inteligencia que hace palidecer todas las enseñanzas del Actors Studio. Nos hallamos ante uno de los mejores dramas judiciales jamás filmados, cuya extensión, ya lo verán, se les pasará en un suspiro. Que ustedes la disfruten. Buenas tardes otra vez. Veíamos en, en Anatomía de un Asesinato que Paul Lee, el abogado magistralmente interpretado por James Stewart, había unido su destino y su suerte profesional a su fiel secretaria Maida y al viejo borrachín Parnell que lo acompañan a las duras y a las maduras en sus batallas legales. También en Lágrimas en la Lluvia somos conscientes de que sin la colaboración de nuestros espectadores, las batallas que cada semana libramos en este plato estarían de antemano perdidas. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que nuestros espectadores pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Juan Manuel Correos, como el de Fernando López del Hierro, José Carlos Martín Palanca, nuestro equipo conquense, María Julia García, Juan Antonio Fernández o Ricardo Pérez Olague que nos felicita muy cariñosamente agradeciendo el programa que el pasado domingo dedicamos a analizar las relaciones paterno filiales y felicitan como no a nuestros invitados que recordamos fueron Benigno Blanco, Juan Matías Santos, Javier Paredes y Amaya Azcona. Pero vamos ahora a ver cuáles son los temas que algunos de nuestros espectadores nos han demandado a lo largo de esta semana virginia ruiz seguidora de lágrimas desde sus comienzos nos sugiere que dediquemos un programa a la arquitectura y propone que imitamos para ilustrar el coloquio el manantial de king bidor. más cosas antonio de la torre molina demanda un programa sobre los motivos que dieron lugar al corralito y al corralón argentinos y sus consecuencias para detectar los paralelismos que pudieran surgir si la historia se repitiese en españa tras una hipotética salida del euro. Desde Barcelona, Roberto Bermejo quiere que buceemos en la vida y obra de Soren Kierkegaard. Gloria de las Eras, muy impresionada por la noticia de que tal vez termine por construirse aquí en Madrid un casino al más puro estilo Las Vegas, nos pide que realicemos un programa analizando el inframundo del juego y todo el mundo mafioso que le rodea. Desde Fonfría, Zamora, Fernando Ruiz nos propone todo un abanico temático. Guerras carlistas, la compañía de Jesús, génesis y declive de la Segunda República, la restauración y cánovas del castillo y el Cid y la Reconquista. Internet y las adicciones a las nuevas tecnologías y los franciscanos y su carisma son los temas que José María Gainza desea que analicemos. José Manuel Márquez Reyes, por su parte, nos exhorta a analizar qué es ser hombre y qué es ser mujer. ¿Qué significado tienen esas realidades? ¿A qué desviaciones o perversiones están hoy día sometidas estas nociones? ¿Y de qué modo han alterado tales desviaciones la relación entre ambos sexos? Por último, Alberto López Espinosa quiere que hablemos de apariciones marianas y Carlos Miraflores desde Badajoz quiere que lo hagamos sobre las sociedades secretas que buscan la instauración de un nuevo orden mundial. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico. Lágrimas, arroba, repetimos lágrimas, arroba, Y ahí estaremos María Cárcava y yo mismo dispuestos siempre a atender esas peticiones en la medida, naturalmente, de lo posible. Eh, no todas las peticiones que ustedes nos hacen son fácilmente realizables, pues, como bien saben, dependemos de la disponibilidad eh, de las películas y algunos de los temas que nos proponen francamente son muy difíciles de ilustrar, aunque tuviésemos a nuestro alcance todas las películas que en el mundo se han hecho, tienen que reconocerme que hacer un programa sobre Kierkegaard, por ejemplo, pues es un poco complicadillo. ¿eh? Pero en la medida de lo posible trataremos de hacerlo eh, siempre. Hay programas que ustedes nos solicitan que si ustedes siguen la línea editorial de este programa, sin ni siquiera referirnos a ellos ya pueden imaginarse cuál es nuestra opinión. Por ejemplo, la construcción de este casino en Las Vegas, eh, dadas la, las posiciones morales, económicas y políticas que se defienden en este programa, se pueden imaginar ustedes que las razones que se esgrimen ¿no? de, pura, de puro liberalismo para eh, eh, levantar un casino de estas características, pues nos parecen abominables. Eh, no obstante, sigan, sigan escribiéndonos, sigan escribiéndonos y eh, sigan pidiéndonos programas y siempre que sea posible les prometemos que atenderemos todas sus peticiones. Hoy, como les decíamos, vamos a tratar de hacer una primera aproximación, una primera aproximación a los problemas que arrastra o que afronta nuestra Administración de Justicia. Y para ello contamos, como todos los domingos con un cuarteto de ases que de inmediato paso a presentarles. Se encuentra con nosotros, ya es, podríamos decir, un asiduo de este programa, Jorge Trías Añer. Es abogado y escritor. Ha sido secretario general de la Liga de Cataluña y diputado en el, Consejo de los, en el Congreso de los Diputados, donde fue portavoz de la Comisión Constitucional y comisionado por las Cortes para la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión colaboró en la redacción de la Ley General Penitenciaria, primera ley orgánica de nuestra democracia, y es autor de obras jurídicas como la reforma de las cárceles y también de un libro de poemas, Desde la incertidumbre. Jorge, muchísimas gracias por volver otra vez al plato de lágrimas en la lluvia. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por volverme a invitar a ti, a María. Estoy es encantado siempre, de estar con vosotros. Es siempre siempre un placer, como lo es, como lo es volver a contar con la presencia de una persona que ya estuvo en este plato, pero a la que desgraciadamente ustedes eh, no pudieron ver. Ella fue una de las personas que participó en el coloquio que dedicamos eh, la temporada pasada a nuestro sistema penal, eh, película que no pudo emitirse porque nuestro Ministerio de Cultura considera que El Verdugo es una película para mayores de 18 años. ¿eh? Eh, en fin, eh, ya, ya hemos comentado este, este tema sobradamente. Ese programa hubo que repetirlo con otra película. Y desgraciadamente nuestra invitada eh, de esta tarde no pudo, no pudo repetir. La sustituyó maravillosamente bien, por cierto, quien, no es, quien hoy es fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce. Pero hoy está con nosotros y es para mí un placer eh, presentársela a nuestros espectadores. Consuelo Madrigal es fiscal desde 1981 con diversos destinos y durante los últimos 23 años profesora de Derecho Penal. en la Universidad Pontificia de Comillas. En los últimos 14 años ha sido fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y desde febrero de 2008 fiscal de sala coordinadora de menores de la Fiscalía General del Estado. Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y eh, nuestro tercer invitado sí que es ciertamente un asiduo de este programa queridísimo de quienes lo hacemos, de su director. Y de. Eh, de su más próxima colaboradora, eh, María Carca. Se trata de Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. Es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, dirige la revista Verbo y es coautor de obras. Es autor, perdón, de obras como la Constitución Cristiana de los Estados, la política, oficio del alma o el Estado en su laberinto. Querido Miguel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Y cerramos cerramos eh, eh, este cuarteto con eh, alguien a quien ustedes también recordarán por aquel programa que dedicamos a nuestro eh, sistema penal. Se trata de Arturo Beltrán, es magistrado presidente de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que sin perjuicio del enjuiciamiento de los delitos graves propios de una audiencia es la sección competente para resolver todos los recursos de apelación en materia de vigilancia penitenciaria. Además, es profesor encargado del curso de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Eh, querido Arturo, muchísimas gracias también por estar hoy aquí pues nada, muchas gracias a vosotros buenas tardes a todos bueno y antes de meternos plenamente en harina no y por empezar ya a, a, a amasar este este pastel que hoy en día se nos, que hoy se nos ofrece tan suculento y al mismo tiempo peligroso sí me gustaría que hiciésemos algún algún breve comentario sobre la película que acabamos de ver no digo breve puesto que la película ya ha sido sobradamente larga y tampoco conviene que nos enrollemos mucho pero yo creo que es una película francamente muy interesante que nos enseña mucho con ese componente siempre fantasioso y exagerado propio de las películas de Hollywood sobre el funcionamiento eh, de los tribunales y que seguramente que a nuestros invitados les habrá suscitado eh, multitud de, de curiosidades. Eh, Consuelo, ya que, eres, ya que eres nueva, una falsa nueva, ¿no? pero nueva ante nuestros espectadores, sí me gustaría que, que hicieras, dedicases algún comentario a anatomía de un asesinato. Bueno, a mí me, la película me encanta, siempre me ha gustado, pero para referirme, aparte de sus méritos cinematográficos, al tema que nos trae aquí hoy, yo destacaría mmm, la brillantez con la que ilustra mmm, las dificultades y las resistencias que ofrece la realidad cuando queremos reconstruirla, en cualquier ámbito científico, pero sobre todo cuando queremos reconstruirla en el proceso. Esa ambigüedad con que se presentan los personajes, su condición moral y también esa sucesión de factores favorables y desfavorables que desconciertan a los protagonistas del juicio. Yo creo que esto, aunque el caso en concreto era un caso excepcional y por eso el juez de Michigan lo noveló, pero ilustra, y yo creo que Arturo podrá confirmarlo, el desasosiego que uno siente ante la incertidumbre de la realidad ¿no? y ante la imposibilidad de reconstruirla completamente. Sí, de determinar plenamente de... ¿no? la, Pero la verdad tiempo, de los hechos. De los hechos ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto yo creo que es el mérito fundamental de la película desde el punto de vista judicial, también nos presenta la forma en que esa, esa pérdida de realidad eh, y de verosimilitud puede ser no solamente aceptada, sino asumida. En, por el sistema y esto lo representa pues eh, James Stewart y su amigo el abogado, que creen en el sistema que a pesar de todo, a pesar de sufrirlo en sus propias carnes porque al final se ven defraudados ni siquiera llegan a cobrar, pero creen en él, lo consideran suficientemente estimulante como para dedicarse a él, incluso en las horas bajas y, 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 y aceptar que en la mayoría de los casos el sistema funciona bien. Siempre y cuando se someta a las reglas del juego que el procedimiento eh, la, eh, ref, refleja en la película, ¿no? Y que trata de, de igualar ese enfrentamiento del Estado más poderoso con el ciudadano individual, ¿no? A mí eso me parece que la película lo hace de una manera muy brillante y muy, muy, muy ilustrativa, ¿no? Aparte de entretenida, por supuesto. Hmm. La semana pasada que emitíamos otra película de... De Otto Preminger, como, como señalaba antes María carcaba Buenos días, tristeza. Yo señalaba que quizá el rasgo más distintivo del cine de Otto Preminger es, digamos, la ambigüedad moral, ¿no? Mm. Con la que retrata a sus personajes, los ofrece al espectador para que el espectador los juzgue, ¿no? Y quizá en esta película se llega un poco al... <laughs> casi a la apoteosis, ¿no? De, de esa ambigüedad porque realmente... Al espectador le ocurre, y esto es una gran sabiduría narrativa por parte de, de Otto Preminger, le ocurre lo mismo que a quienes los enjuician. Es decir, que no sabemos, no sabemos si, si Lee Remick es una fulanilla o es una mujer que ha sido eh, que ha pasado por una situación mala. No sabemos si su marido es un hombre que bueno se ha dejado arrastrar por por. por, por la ofuscación, ¿no? De, de haber visto cómo su mujer ha sido violada o por el contrario, pues es un hombre que tiene el, el gatillo fácil. Eh, no sabemos nada, no sabemos nada y realmente es, eh, nos provoca una, una gran inquietud el, el saber si están mintiendo o no o no están mintiendo y bien, la película es ambigua hasta el final, ¿no? Porque más el, allá el, del final, ¿no? El final más realmente, allá. Más, el final más allá del es, veredicto, ¿no? Es bastante bastante sorprendente. Eh, Arturo, ¿qué qué te ha parecido pues, la película? Bien, bien, yo ya la había visto antes de, de hoy. Eh, es un, una película pues, clásica, larga, pero no se hace larga. Y la verdad es que mm, te, te recuerda las cosas que te pasan a ti muchas veces como juez. O sea, de llegar y decir, bueno, pero ¿y, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuántas veces nos reunimos en el tribunal y decimos, qué hacemos? Si es que ni, o sea, tú te planteas la posibilidad de una sentencia absolutoria, por ejemplo, y una condenatoria, y te das cuenta de que ninguna de las dos te va a satisfacer, de que vas a quedarte con, con un mal gusto, hagas lo que hagas. Generalmente eso se traduce en una solución, claro, pues que, eh, si de las dos maneras te vas a quedar a disgusto, pues casi es que hay algún principio de duda o algo hay ahí. Eh, pero claro, Ante cosas, un principio de duda un juez eh, siempre tiende claro, a declarar inocente, claro. Eh, claro, entonces, pero es verdad que muchas veces es profundamente insatisfactorio el, eh, el, la deliberación con los compañeros, es decir, realmente... Hagamos lo que hagamos, no nos vamos a ir contentos, nos vamos a ir disgustados. Eh, en la, en, no en la duda, porque la duda es razonable ya tiene una solución que está prevista en nuestra civilización. La duda se asuelve. Y yo estoy convencido de que hemos asuelto a, a más de un culpable. A, a, ante un juez eh, omnisciente, ante un juez divino, pues sería eh, culpable, digamos, de esos hechos, habría cometido esos hechos. Pero eh, resulta que tú no lo puedes dar por probado. Hay un, un elemento de prueba que chirría. y... Estoy convencido de haber absolvido a más de un culpable, pero sobre todo eso no... Esa es una regla de juego admitida. Es la otra vez. Esas otras veces que dices... Es que puedes absolverlos y puedes razonar la solución, puedes condenarlos y puedes razonar la condena... Pero sabes que vas a quedar profundamente insatisfecho. Y eso nos pasa con bastante frecuencia. lo no digo con mucha, con bastante frecuencia. No, no, yo creo más que esta película es, es, francamente, una película que sabe trasladar al espectador esa... Eh, incertidumbre que puede tener un juez a la hora de, de, de dictaminar, de sentenciar. Ya que estamos hablando de jueces, mmm, sí me gustaría señalar, porque una de las cosas que más nos ha gustado a, a quienes hacemos este programa, de esta película, es el personaje del juez, ¿no? Eh, e incluso eh, yo eh, le, le observaba a María Carca, y le dije, la verdad es que maravilla los, los actores de carácter de Hollywood, que bien se ajustaban al papel, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la, el, el actor. Interpreta al juez de la película, no es un actor, sino que es un juez. Es un juez, es un juez verdaderamente. ¿eh? Eh, y, y lo cual me maravilla todavía más de su habilidad interpretativa eh, y de lo bien que encarna el papel eh, y la socarronería con, con la que, sobre todo en determinados momentos del juicio, actúa. Es eh, verdaderamente memorable, pues cuando tiene que eh, provocar en, en la sala, entre los asistentes de la sala, pues esa. esa eh, esa especie como de catarsis, ¿no? Que les produce la primera vez que se dice eh, la palabra eh, alusiva a la prenda interior femenina, ¿no? Para ya evitarse que durante el resto del juicio, eh, pues se mantenga el, el cachón de hito, ¿no? eh, Miguel, ¿qué te ha parecido la película? Pues yo me estoy reblandeciendo, como sabes, y me ha vuelto a gustar. Eh, me ha vuelto a gustar la película. ¿eh? Voy, no. voy a conseguir hacer un cinéfilo sí, sí, sí. de ti. Incluso, con un poco de insistencia, ya verás. No, la película es excepcional. A mí me, lo que más me ha interesado verdaderamente es el guión. Es decir, creo que todos los aspectos que ya habéis mencionado son todos reales y, y los comparto, pero es que el guión es excepcional porque. Y además es un guión milimétrico, discursivo. Yo lo calificaría de discursivo porque en realidad no hay un flashback, sí, salvo que me confunda. En realidad no hay ninguna escena de los hechos. Y primero en una hora magistral, que a mí me gusta más que el juicio que es la presentación de la trama y de los personajes, y luego en el juicio, que también es muy interesante, a través de la palabra se nos entretiene verdaderamente durante más de dos horas y media, sin que se haga larga, como habéis dicho, y además con una tensión dramática, pero que está aliviada permanentemente por una ironía, pero que no es chocante, porque esa ironía podría haber sido forzada o podría haber resultado incluso grotesca en algún... No, no. Se, se, se conecta perfectamente la tensión dramática con la ironía y el sentido del humor de que, de que está teñido todo, todo, toda la película. A mí me ha parecido verdaderamente interesante. Y desde el punto de vista de lo que nos atañe, yo a partir de lo que, de lo que decían Consuelo y Arturo, añadiría algo más. Efectivamente, el problema de fondo que en cualquier película de, de un juicio eh, se da, y en esta, que es una película magistral, y no solo una película de un juicio, sino algo más, también se da, es la de, efectivamente, la dialéctica entre el proceso como instrumento para alcanzar la verdad material. Y esto ha sido muy bien ilustrado por, por Consuelo. Pero al mismo tiempo que se da esto, como uno de los factores que inciden en esta tensión eh, ya ilustrada, está el problema de la diferencia entre la retórica y la dialéctica. Yo tiendo a irme siempre a las cuestiones teóricas, cada uno tiene sus aficiones. Aquí, en realidad, sobre la dialéctica, que es la reconstrucción de la verdad, prima un poquito la retórica. Eh, eh, se va a la mano de la retórica, que es decir, el arte de la convicción, de convencer a los, eh, en este caso, a los miembros del jurado por parte del del abogado y de los miembros del Ministerio Fiscal, que está, que está forzado, pero que aún forzado por la ironía, por el humor y por todo, resulta excelente. Y luego, pues siempre hay una serie de elementos concretos, ¿no? A mí me parece muy interesante eh, y emerge eh, una característica tan neta del sistema norteamericano y anglosajón como el problema del precedente. Esa escena magnífica en la que encuentran el precedente después de haber estado toda la noche, parece, eh, en vela buscando entre los, entre los libros de. De, de la biblioteca del, del, del juzgado y aparece el precedente. O el, 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 el problema de la existencia de pericias contradictorias, que está muy bien planteado, cómo la prueba pericial a, psiquiátrica eh, o, arroja resultados opuestos en ambos casos y, y cómo la dialéctica que se crea entre esos dos elementos y, y, un, y una cosa verdaderamente deliciosa. Eh, que, que me llamó mucho la atención y que me ha llamado mucho la atención ahora cuando lo he visto, que es cuando él, un poco cínicamente le pregunta el cliente al abogado tras des, después de que el juez por primera vez dice el jurado tendrá por no mm, producida esta pregunta ni su respuesta, le pregunta y le dice cómo puede considerar el jurado que no lo ha oído si lo ha oído y ese ah. es el problema. ...que Se produce cuando hay que expurgar el proceso de pruebas ilícitas. Bueno, que es un problema eh, muy interesante ta también. Bueno, todo esto sería lo que yo diría, pero mm, me vas a permitir una frivolidad. Por supuesto, por supuesto. Y es que... nos acusan que... De, ser, de ser excesivamente sesudos. Bueno, pues pero me frivol, perdonas, Las frivolidades sí, sí. Vienen, bueno, son ver, bienvenidas. Como, como inveterado, bebedor de Ginebra y anterior a esta moda última del Gin Tonic, eh, que, moda horrible bebedor auténtico de Ginebra por largos decenios, hombre no puedo admitir esa escena en la que el, el abogado ex borrachuzo dice nunca te debes fiar de alguien que beba Ginebra. <risa> <risa> Está, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Eh, planteas un tema muy interesante todas las observaciones que haces no sobre sobre estas paradojas que, que un, un proceso suscita no en quien en quien lo contemple con con ánimo de, 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 de tratar de entender sus interioridades, pero planteas esa disyuntiva entre la retórica y la dialéctica, que, que es muy interesante, porque, claro, yo creo que el buen retórico eh, tiene un gran camino andado. Ya no solo porque su oratoria sea mejor y por lo tanto va a ser más convincente, más persuasiva, sino también el que escribe mejor una demanda va a resultar también más persuasivo al propio juez que la lee, ¿no? O sea que. Eh, y muchas veces la retórica puede llegar a un, un hábil retórico puede llegar a, a cambiar la verdad de las cosas ¿no? y a cambiar incluso sí, presentación, el ¿eh? por lo menos la presentación de las cosas bueno y la percepción que un juez tiene de las cosas o sea a través de la retórica yo creo que se pueden hacer maravillas claro eh, la argumentación forma parte de nuestro trabajo del trabajo de los juristas y, y... Se estudia insuficientemente, a mi juicio, en las facultades de derecho nada y siquiera en los másters. Esto me ha sobrecogido alguna vez que he asistido a, a juzgados, las escasas veces que he asistido a juzgados y he visto a, a muchos abogados, ¿no? Eh, los escasísimos recursos retóricos que tienen muchos de ellos. Esto es una cosa que me ha dejado bastante sobrecogido sí, y estoy seguro sí. que una persona que sí los tiene, como como, como nuestro amigo Jorge Trias, pues claro, tiene que arrasar no, no, en no, los no, tribunales no, inevitablemente. No, no. <laughs> Muchas gracias por el elogio. Pero vamos, no es así. Yo creo que esta película es una película que debería eh, mostrarse y darse en las facultades eh, de derecho. Es están todos los temas de la justicia condensados en dos horas y pico que dura la, la película. Primero el sistema judicial. Aquí quien juzga, quien dicta el veredicto, no es un juez profesional, es un jurado. Ya tenemos un tema eh, distinto. Con lo cual, tanto el abogado, defensor, como, en este caso, los dos fiscales, tienen que convencer al jurado para que sea declarado mmm, el imputado in inocente o culpable. Después está la figura del juez, que me parece magistral. Eh, no sabía que fuese sí. un juez profesional. La figura del juez, que es el que dirige el proceso, el que va expurgando lo que no está eh, de acuerdo con ese proceso. El tema de los precedentes, la certeza eh, en el derecho, que es básico. Un derecho, un sistema judicial donde no hay certeza, eh, pues no puede funcionar. Las relaciones entre jueces. ...y abogados, entre fiscales y abogados... ...esa escena maravillosa donde se ponen a discutir... ...sobre el anzuelo de pesca entre el <laughs> abogado y, y el juez... ...o esa otra escena en que el juez a hurtadillas... ...ve como por la noche están buscando el precedente... ...la figura del abogado fracasado que al final, y borrachuzo... ...que al final ese es el que resuelve el caso... ...el que descubre el precedente y el que trae a la testigo que desenmascara todo el embrollo que haya armado al final de, de, de la película las figuras de los fiscales personas antipáticas en el sistema judicial eh, americano porque es un prosecutor un perseguidor ¿no? eh, el sistema judicial el sistema constitucional español el fiscal no solamente es perseguidor, por buscar una mala traducción, sino defensor de la legalidad y promotor de la acción de la, de, de la justicia. La búsqueda de la verdad, al fin y al cabo, es el, 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 el origen y el resultado de esta magistral, a mi juicio, eh, película que resume con bastante claridad lo que es un juicio. Y es que son así. Vamos, lo ha dicho Arturo y lo sí, ha dicho sí, Consuelo. Sí, y quienes actuamos en los sí. tribunales, al final, si es un jurado, un sistema bastante novedoso en España, como si son jueces profesionales, el abogado tiene que intentar convencer de que lo que está defendiendo es cierto. Y por eso me ha parecido a mí magistral. Esto, desde no. luego, quien lo logra grandiosamente es, es el protagonista de la película, James Stewart. Eh, Miguel ha dicho una cosa muy interesante y muy llamativa en esta película. Una película tan larga, eh, una película en donde se está reconstruyendo unos hechos, sin embargo, no recurre nunca al flashback, y además es una película bastante disertativa, es una película uh -huh. con mucho guión. ¿eh? Para levantar eso hace falta una grandísima interpretación, ¿eh? y verdaderamente lo de James Stewart en esta película sí, es sí. admirable además he tenido la oportunidad de ver la película en versión original y verdaderamente es que te tienes que quitar el sombrero de la naturalidad, de la expresividad que tiene, de la ironía hablábamos de la ironía importantísima en esta película, bueno era un actor, un actor grandioso James Stewart, grandioso. Bueno pues eh, yo creo que con esta primer, primer contacto no pues hemos hemos destacado muchos de los aspectos interesantes de la película y ahora ya estamos en disposición de empezar a analizar cuáles son los problemas que afronta nuestra Administración de Justicia. Pero será después de la publicidad. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes, otra vez. Aquí estamos en lágrimas en la lluvia, dispuestos a diseccionar nuestra Administración de Justicia, a determinar cuáles son los problemas más graves que afronta. En un momento, además, especialmente interesante en el que el nuevo Gobierno ha anticipado o avanzado una reforma que tratará de eh, sanar algunos eh, de estos problemas. María cárcava nos introduce en el asunto. En enero de este año, el nuevo ministro de Justicia anunciaba ante la Comisión de Justicia del Congreso una serie de medidas encaminadas a reformar y agilizar el funcionamiento del sistema judicial español. Entre las líneas maestras planteadas por el Ministerio eh, figuraban la posible implantación de un nuevo modelo de tasas para el Poder Judicial o Copago, basado en el pago de los costes del procedimiento a partir de la segunda instancia que interponga el ciudadano. Y otras más polémicas, como la implantación de la prisión permanente revisada en casos excepcionales o la reforma de la ley del menor para que casos de delito grave en los que estén implicados adultos y menores sean investigados y enjuiciados conjuntamente. Por otro lado, el Ejecutivo afirmó su deseo de evitar la vulneración del principio de división de poderes en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Para ello, propuso una vuelta al sistema de elección anterior a 1985. Por el que 12 de los 20 miembros del mismo serían elegidos por los propios jueces y los 8 restantes serían designados por las Cortes. Otros objetivos del Gobierno en materia de justicia serán acabar con la sombra de la politización de la Fiscalía o la instauración de un paquete de medidas menores encaminadas a endurecer otras contra el crimen, como sería, por ejemplo, dar prioridad jurídica a los casos de multirreincidencia. Además, el nuevo ministro de Justicia defendió la doctrina Parot sobre el cómputo de beneficios penitenciarios establecida por el Tribunal Supremo y afirmó que espera que el Tribunal Constitucional la confirme. En fin, son muchas medidas y muy dispares, pero aún más son las voces autorizadas que se alzan afirmando que las medidas propuestas les recuerdan al título sexpiriano de mucho ruido y pocas nueces. Es decir, que son medidas más efectistas que efectivas. Esta tarde les preguntamos a nuestros invitados cuáles son los principales males que afectan al sistema judicial español. Una vez detectados, cómo atajarlos y, por último, cómo juzgan las medidas propuestas por el nuevo gobierno. Bueno, efectivamente, las medidas que pone el nuevo gobierno son muy, muy diversas, ¿no? y en ellas muchas veces se junta lo, lo fundamental con lo, con lo secundario o accesorio, y a veces es difícil determinar ¿no? dónde están las lacras más evidentes o las que más eh, daño hacen a nuestro eh, sistema judicial. Pero precisamente para eso, para ayudarnos a discernir o a separar el grano de la paja, contamos hoy con cuatro excelentes invitados y empieza además por nuestro bebedor de Ginebra y a mí me ocurre exactamente lo mismo que él. Yo desconfío más de los abstemios ¿eh? que de los bebedores de los bebedores de Ginebra. Querido Miguel, eh, bueno, estaría bien que fueras tú quien quien abriese fuego también por ser el más veterano en este programa. Bueno, entonces si me dejas hablar por el primero, probablemente antes que responder a un juicio singular sobre algunas de las medidas que María ha mencionado y que resumen la intervención del ministro de Justicia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, casi creo que es preferible trazar una especie de panorama de cuáles pueden ser los distintos tipos de problemas. Eh, uh -huh. Intentar incluso buscar una, no me atrevo a decir una clasificación, pero eh, sí un, una, una distinción de cuáles son los distintos aspectos que, que se plantean. Yo creo que hay aspectos de naturaleza técnica. Y los aspectos de naturaleza técnica son los aspectos que conciernen fundamentalmente a la legislación procesal. Es decir, ahí habría que examinar una serie de, de, de problemas que conciernen a las leyes procesales actualmente vigentes en cada uno de los ámbitos, en el civil, en el penal, en el contencioso administrativo, en el laboral, y cuáles son las medidas que podrían eh, influir eh, acertadamente en este conjunto, en este acervo complicado de legislación procesal, en ocasiones de aluvión, en ocasiones se han reformado muchas leyes de una manera apresurada, sin medir las consecuencias de las mismas. Este sería un primer ámbito. Un segundo ámbito, eh, que si el primero lo he llamado técnico, pues lo llamaría casi sociológico, eh, es el de, claro, en realidad el sistema judicial está en relación con una eh, conflictividad social con una multiplicidad de, de problemas y de controversias que tienen que ser resueltas. Entonces, claro, uno de los problemas que tiene el, el sistema judicial español es el crecimiento de las controversias y de la conflictividad. Yo no sé si la cifra que daba el ministro de Justicia es contestable o no, yo no, no, no he podido mirarlo, sinceramente, pero la cifra que daba, si no recuerdo mal, era que en España se habían iniciado el año 2010. Nada menos que nueve millones de, de asuntos ante los tribunales. Mientras que en Francia, en el mismo año, habrían, se habrían iniciado seis millones. Ahora hay que tener en cuenta como factores de corrección que España tiene 45 millones de habitantes y Francia tiene 60. Si esto es así, eh, y no, y las, y las mediciones o los cómputos no son cuestionables, cosa que digo que no sé, demostraría que efectivamente estamos ante un problema muy serio que deriva del crecimiento de la conflictividad. Entonces, este sería otro problema y aquí este problema sociológico se remontaría a un problema en el fondo teórico y es qué le pasa a la sociedad española para que tenga esta conflictividad. ¿Por qué eh, se ha producido este crecimiento? ¿Por qué la planta judicial eh, que había hace 50 años era infinitamente menor que la de hoy y podía, eh, eh, sin los grandes retrasos que hoy sufrimos, atender a, a la masa de asuntos que tenía pendientes. Tenía este un segundo orden de problemas. Y el tercer orden de problemas yo lo llamaría institucional. Y a mí es el que más me interesa para empezar, por lo menos. Es decir, yo creo que un, el punto de partida de la situación del sistema judicial en España y de los problemas de la Administración de Justicia es institucional. Yo creo que toca a tres grandes pilares. El primero es el problema del Consejo General del Poder Judicial, que esbozabas tú y que esbozaba también María y sobre el que yo tengo mi opinión, que luego diré. El segundo es el problema del, aso del asociacionismo judicial. Yo creo que este es un asunto de jueces y fiscales. Y de jueces y fiscales, sí. Importantísimo, que no se debe olvidar, porque forma parte del problema de la politización de la justicia y de la situación eh, institucional eh, desastrosa de lo, que hay, de lo que Alejandro Nieto ha llamado el desgobierno judicial. Y, eh, en tercer lugar, yo diría que está el problema del de estatuto de los jueces desde el punto de vista eh, de la intervención política, es decir, esos jueces de ida y vuelta. Creo que si consideramos estos tres problemas, tenemos una buena parte de los aspectos institucionales. Yo no sé si tú quieres que yo empiece ahora a decir algo de cada uno o quieres que me calle porque ya he hablado bastante. Bueno, vamos a, vamos a seguir con la ronda porque seguramente que nuestros otros invitados también van. Sí me gustaría hacer una mención sobre el segundo problema que planteas, ¿no? Que es el crecimiento de la conflictividad de la sociedad española, ¿eh? Que es algo verdaderamente dramático, ¿no? Decía Hobbes... Jobs, perdón. Bueno, no sé. Eh, decía que el, soberano, que el soberano tiene que poner paz en la sociedad porque si no el hombre sería un lobo para el hombre. Curiosamente, a medida que la sociedad se ha ido haciendo soberana ha ido mostrando esta condición lupina, ¿no? Verdaderamente nos han convertido en alimañas. O sea, esto es algo verdaderamente trágico, ¿no? Eh, es algo monstruoso. Yo alguna vez cuando he ido a un juzgado, eh, creo que la impresión del lugar babélico que me ha producido es muy superior, al, a no sé, al zoco de Estambul, ¿no? O sea, verdaderamente llegas allí y dices, Dios mío bendito, es que todo el mundo está a la greña. O sea, eh, hemos construido una sociedad en la que bueno, la gente no soporta, no soporta, vamos, ya no las servidumbres de paso, ¿no? Sino que hemos convertido al otro en, en un lobo, en un enemigo. Y evidentemente sería una cuestión que excede este programa. Pero de la que hemos hablado mucho, con frecuencia en Lágrimas en la ayuda, de cómo han ido destruyendo los vínculos en nuestras sociedades, ¿no? Y cómo los, esta especie de golosina de los derechos nos ha ido convirtiendo en, en, entes, en entes autónomos... Que ven en el prójimo un enemigo, ¿no? La y cultura esto es algo... de la queja, la cultura de la queja. Es algo dramático. Sí. Eh, sí. Yo, Jorge. Por seguir este hilo de cuestiones, ¿Sí? en cuanto a la litigiosidad, no creo que sea muy distinta la ratio, eh, eh, conflicto, pleito, eh, con el número ¿En otras de habitantes épocas? entre Francia y España. Ah, eso no lo sé, pero con otras, con épocas, otras épocas sí. ¿eh? Es absolutamente lógica. A medida que no, aumenta lógica, no. el nivel cultural. De las personas eh, también aumenta la conciencia de los derechos que tiene cada uno. Y en lugar de solucionarlos por métodos eh, que antes se podían solucionar de otra manera, donde las sociedades, están, las clases, las castas, las, los estamentos estaban mucho más divididos, se acude a los tribunales. O sea, eso sería mm, ver el de... caso, mm, el vaso medio vacío o medio lleno. Yo creo que la litigiosidad en sí no es mala. Si yo tengo un conflicto con alguien, lo pongo en manos de unos tribunales, unos árbitros. Ahí está también la cuestión del arbitraje, que me pueden solucionarlo, ya que nosotros no somos capaces de solucionarlo. Pero yo creo, Jorge, aquí actúan otros otros elementos. ¿eh? O sea, yo creo vamos a ver. Yo creo que en las sociedades eh, actuales, en las sociedades occidentales actuales, lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que Toda esta golosina de los derechos y las libertades, ¿eh? lo que ha construido es una sociedad atomizada, eh, donde uno levanta la empalizada de sus derechos y libertades, ¿no? y al final la sociedad se constituye por mera agregación de átomos, ¿eh? átomos que no, no permiten la mínima interferencia bueno. dentro de ese ámbito que se han construido con ya. sus derechos y libertades, y es una sociedad conflictiva como no lo ha sido en ninguna otra época, no creo que tenga nada que ver con una mayor cultura o nivel eh, de conocimiento por parte de los miembros de la sociedad. Creo que es una sociedad es una sociedad no estoy completamente de acuerdo con esto en el porque antes la es una sociedad democrática resuelve sus problemas políticamente a través sí. de las instituciones democráticas y cuando hay un conflicto judicial en lugar de llegar a las manos o el conflicto eh, violento lo pone en manos de unas personas que deciden ante la incapacidad del hombre y del ser humano de resolver las cuestiones de otro modo, hablando, eh, dialogando. Mmm, pues mmm, se ponían el mismo los mismos tribunales estos especiales que hay que algunos están constitucionalizados, como el Tribunal de las Aguas. Dónde venían las divisiones o cómo se hacían los regadíos, porque había conflicto. Es que la sociedad es conflictiva. Puede ser más o menos. Yo creo que una sociedad sí, pero los democrática. pero se solucionaban es mucho en, otras, menos en otras instancias. Sí que ese también es otro problema, claro. Ya. Cómo eh... se ha judicializado eh, la vida la cotidiana. Es, que... ¿Mm? Bien. es eso es otra cuestión. Pues también la, está... la, las las sí. relaciones normales y naturales Bien. entre las personas. También está el sí. tema del hipergarantismo. Sí. Efectivamente, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Todo el mundo, los derechos, todo el mundo habla de derechos, nadie habla de deberes y de obligaciones. Después está el tema que con el cambio de leyes hemos llegado a situaciones absurdas, como en la jurisdicción civil, los llamados juicios rápidos, que a veces te han llegado a citar con tres años de... de, de, de después, porque, porque es que es imposible. Materialmente no hay días para poder celebrar un juicio eh, sí. rápido y después el tema institucional del que hablaba Miguel ese prácticamente es el tema de la politización de la justicia y la judicialización eh, de la política que se reduce mmm, pues sí a esos tres temas el Consejo General del Poder Judicial el intento de control del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo el, el cambio o salto de la vida política a la, a la vida judicial, que yo creo que tendría que existir un régimen de incompatibilidades. Eh, bueno, que ya en este sentido yo creo que ahora ya se, se dio algún paso importante de no poder retornar a la vida judicial si se ocupaban determinados eh, cargos políticos. Y efectivamente, después también está en la cuestión del estatuto y de la dignidad del juez, que en España se pone eh, seriamente en tela de juicio y con mucha frivolidad en muchas ocasiones por los medios de comunicación. O sea, se hacen juicios paralelos absolutamente apresurados antes de que los tribunales y los jueces dicten sus eh, veredictos. Hay personas que son condenadas, aunque después resulten a, eh, absueltas, y eh, creo que en otros países de nuestro entorno eh, occidental no es así. Existe un mucho mayor respeto, a, lo, a la figura eh, del juez eh, en los medios de comunicación se insulta muchas veces al instructor de una causa porque no la hace de acuerdo a como eh, ese medio o ese, esa persona le gustaría que la hiciese es verdad que hay muchos jueces o algunos jueces que pueden equivocarse como toda como toda persona o sea, se pueden equivocar mm -hmm. para eso están las instancias superiores. Y después hay un tema que a mí me parece muy importante, que es el tema del fuero especial. De que algunas personas, jueces eh, o magistrados eh, o políticos, tienen un fuero especial. Con lo cual, el efecto que se quería conseguir, que es que tuviesen una protección especial, se produce justamente lo contrario. Que como no tienen una segunda instancia, pues yo creo que ese es un tema que habría que plantearse. ¿eh? Consuelo, una primera aproximación. Pues eh, en torno a lo que habéis dicho, por enlazar últimamente con Jorge eh, sobre la conflictividad social, yo creo que, que la sociedad es conflictiva porque el hombre lo es y porque la historia lo demuestra y en todo origen histórico hay una tensión, una enemistad que es, es inherente a la vida social. El problema es que eh, si todos los conflictos deben judicializarse o no y, y quizá aquí eh, sí que caben modulaciones o, o matizaciones. Pero el conflicto existe y debe ser superado a través, normalmente, de la propia relación social, pero de, de mecanismos superiores que el ordenamiento pone a nuestra disposición. Es verdad que eh, ante el incremento aparente de la conflictividad, que en algunos casos pues, se debe, por ejemplo, en el ámbito familiar, si no había divorcio y separación, pues el conflicto podía estar subyacente, pero no se manifestaba, no se exteriorizaba. Lógicamente, a medida que la vida social se complica, el conflicto o a se. A lo mejor se subsanaba. Mientras a que ahora las leyes a lo, lo que hacen es estimularlo. Bueno, a lo mejor mm. se subsanaba porque la y vida. Y no solo con el divorcio, rica. en el ámbito de, de la familia ...o con otros en asuntos. Sí. Creo que también las leyes lo que hacen es estimular la conflictividad. Pero, perdona. Bueno, las leyes puede ser, la vida es muy rica y puede ofrecer oportunidades para la subsanación o a veces para la grabación del propio conflicto. Pero la cuestión es si todos los conflictos deben judicializarse o, y, o si tenemos medidas alternativas, instrumentos, mecanismos sociales que permitan la superación de algunos de esos conflictos ¿no? de una manera menos costosa que el procedimiento judicial. Se están ensayando, o se, o se apuntan, o se debaten. Pero mmm, yo creo que en tanto en cuanto hoy por hoy no estén suficientemente tratadas estas alternativas, sí es imprescindible adecuar la planta y la demarcación judicial a las necesidades de la sociedad. Entonces, esto yo creo que sí sería una cuestión en la que sencillamente es cuestión de comparar ratios eh, de jueces por habitantes y por ciudadanos en otros países de nuestro entorno para a, mm, descubrir la necesidad de adecuación de nuestra planta y demarcación judicial. ¿no? Eh, yo creo esto es sobre uno de los temas y sobre la cuestión de la politización de la justicia o de la independencia de los jueces que quizá es el tema mm, que a lo mejor yo diría que preocupa más a los ciudadanos o, o por lo menos medios de comunicación pudiera pensarse así. Eh, en el aspecto institucional. La reforma que propone el Gobierno es una vuelta al primer diseño, a la primera interpretación eh, del texto constitucional, que sin embargo se modificó con la ley orgánica y que el propio Tribunal Constitucional eh, ya comentó en, en su momento cuando analizó la constitucionalidad de la ley orgánica del Poder Judicial y del sistema de elección de la totalidad de los miembros por el Congreso y el Senado. Es una cuestión de mecanismos. Se puede poner eh, o elegir un mecanismo u otro más o menos eficientes. El tribunal constitucional entonces, en el año 86, si yo no recuerdo mal, esa sentencia decía es parece en garantizarse más la representatividad de la carrera judicial si son los propios jueces los que eligen, al menos a los 12, a 12 miembros. Este es el sistema más literal de la constitución. Pero este otro mecanismo también podría ser. La cuestión es que hay riesgos en uno y en otro. Y la cuestión, quizá lo apuntaba antes Miguel de, eh, al hablar del asociacionismo, es eh, que eh, la solución que ofrece el Ministerio tiene también sus riesgos porque eh, los propios jueces eh, y magistrados mm, no pueden verse representados en todas sus mm, corrientes ideológicas más que a través de las asociaciones. Y las asociaciones muchas veces les, se les menciona en los medios de comunicación como mayoritarias. Son mayoritarias en cuanto a asociaciones, pero la mayoría de los jueces y magistrados no están asociados, ¿no? como la mayoría de los ciudadanos no pertenecen a partidos políticos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la cuestión eh, es siempre o debería ser siempre, yo creo, puesto que ningún mecanismo puede ser perfecto. Eh, creo que valdría la pena reflexionar sobre el valor de la independencia antes de garantizarlo por cualquier tipo de procedimiento legislativo. Y el valor de la independencia, desde luego, mmm, tiene sus matices. Es distinto la independencia judicial de la independencia personal, pero mmm, está íntimamente relacionado, porque se exige que los jueces sean independientes, la ley establece unos mecanismos para garantizar esa independencia en su inamovilidad, en, su, eh, en su, la imposibilidad de suspenderlos, moverlos, jubilarlos, etc., y en su responsabilidad y en su sometimiento exclusivamente a la ley. Pero, al mismo tiempo, se les critica tanto eh, sus decisiones, se presiona tanto sobre sus decisiones y, y se hace desde unas posturas tan poco independientes muchas veces que el valor de la independencia no es un valor social. La sociedad realmente eh, vive el valor de la independencia, eh, la independencia de juicio, de criterio. Es verdad que todos no, no, no debemos practicar la independencia por igual, el juez debe ser mucho más independiente, estar por encima del estándar medio de independencia de juicio de opinión. Pero al mismo tiempo eh, la independencia de juicio y de criterio es pisoteada sistemáticamente. Por, ocurre, por casi todos. ¿no? Por los, los, medios de los, jue, comunicación. los jueces, yo creo que son víctimas ahí, los jueces y fiscales, son víctimas de, de la propia trampa que ellos mismos se han hecho. Y yo creo que, es que el, el problema es que la ideología de un juez eh, a mí no me interesa nada. A mí la ideología de un juez no me interesa nada. Es más, si se, se pudiera capar de alguna manera mm -hmm. su ideología, pues yo creo que habría que caparla, ¿no? Eh, lo que pasa es que los jueces han querido resaltar su ideología y han formado asociaciones cuyo elemento aglutinador es la ideología. Claro, a mí no me importaría que hubiera la asociación de jueces de, del partido judicial de Villaconejos de Abajo, ¿no? O de la región de no sé qué, pero claro, no. El problema es que estas asociaciones se sean montado única y suficiente para resaltar ese componente ideológico. Es que pasa como con los militares. Eh, eh, hay zonas que tienen que estar exentas del sindicalismo. Y la, el asociacionismo es un pseudo sindicalismo. ¿eh? O un sindic es sindicalismo un, se aproxima sí, al sindicalismo. Entonces, es un error de la Constitución eh, haber permitido el asociacionismo judicial en vez de haberlo impedido, eh, porque el artículo 127 habla de las especialidades del asociacionismo de los jueces. A diferencia de lo que hace con, con los eh, militares en los, a los que, digamos, veda la posibilidad de constituir sindicatos. Yo creo que el asociacionismo es uno de los eh, puntos negros que tiene la. Sí, yo creo que es el veneno que ha destruido totalmente la, la confianza de los administrados en la Administración de Justicia. Porque, claro, cuando uno lee en un, en un periódico, ¿no? Pues que el, van a reformar, van a a renovarse no sé cuántos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Candidatos, fulanito de tal progresista, menganito de cual eh, conservador. Esto ya se acabó, o sea, ya están absolutamente descalificados previamente porque se les identifica por su eh, adscripción ideológica. Esto es algo monstruoso, ¿no? Falta Arturo Beltrán por hacernos una, una primera aproximación al, al tema. Pues no sé ni el tiempo que tengo. Bien, ¿Tienes, tienes tiempo. ¿Tienes? En cuanto a la conflictividad que se ha dicho, es normal que crezca si pasamos de una España rural a una España urbana, e industrial o cuasi postindustrial eso es normal también Oye, es normal. Pero, pero qué pasa que lo, o sea, la gente de los pueblos no puede tener conflictos y problemas no, sí. que creo que establecí su no 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 no, no. Eh, eh, lo cierto es que una sociedad o sea, sea, que no tenía su sus sociedad... problemas de servidumbres de es paso que... sus problemas es una de... sociedad que tarda en encontrar su equilibrio es, es el paso de una sociedad a lo, lo que produce desequilibrios y trastornos hay una sociedad que, está, que lleva equilibrada siglos y de repente en unas pocas decenios, eh, eh, avanza muchísimo o retrocede O retrocede, ya, sí, eh, irá en sí, gustos sí, sí. no irá en criterios eso es lógico que cree conflictividad, que además haya un sentido social eh, de decir bueno, también los pobres tienen derecho a litigar, si se cree un sistema de justicia gratuita, si se crea un sistema de posibilidad de acceso al proceso, pues tiende naturalmente a que estas personas usen de los recursos que tienen para, para acceder al proceso. Yo creo que una tercera causa es la falta de respeto al proceso. Eh, es decir eh, esto es muy importante o sea, hay países que te da la impresión de que creen que el proceso es una institución seria y lo respetan y uno no va al proceso a ver qué pasa o si me sale bien o si engaño al juez o si consigo eh, con un proceso penal una preparación artillera para luego llevar un proceso civil con ganancia eh, este, estas cosas que ocurren eh, pues probablemente signifiquen una falta de respeto a la institución del proceso que habría que estimular mediante la educación y a largo plazo. Y me gustaría, y esto es algo que pienso, eh, y no sé si estoy equivocado, saber si hay una causa más de carácter sociológico. Y es que tenemos en Madrid, por ejemplo, más abogados que en toda Francia. Eh, y claro, hay que comer. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto no es una especie de círculo vicioso, donde la conflictividad. Nace porque los abogados necesitan el conflicto y el conflicto se produce, pues, porque eh, de uno sale otro como de las cerezas. Igual también hay tantos y, abogados porque y, hay muchos conflictos. Pues no lo sé, pero más que. Pero, no, 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 lo, ¿Qué fue no, antes, el huevo o claro, la gallina? No, habría que hacernos no, 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 aquí la pregunta. Hay muchos abogados por lo que. Y yo no lo dice... sé, pero me gustaría que sobre esto se hiciera una reflexión seria y parece que algo se está intentando hacer <laughs> en cuanto a la formación de los abogados y en cuanto a la exigencia claro. de los requisitos. Aquí lo que ha ocurrido también es una devaluación una devaluación de los estudios universitarios mm. en donde de repente todo el mundo se ha puesto a estudiar ¿eh? y aquí de repente no tenemos fontaneros ¿eh? pero tenemos abogados a punta pala ¿eh? que luego terminan trabajando de bedeles, ¿eh? sí, ¿Por bueno, no lo sé. porque naturalmente no hay trabajo para todos ¿no? pero bueno esto eh, tendría que ver claro. también con otras cuestiones que tienen que ver con, con nuestro sistema educativo enloquecido y absurdo no sí. y con pero bueno Bien. y después en cuanto a lo a los problemas institucionales, pues eh, efectivamente, uno puede ser la reforma, la eventual reforma del Consejo General del Poder Judicial. Eh, sobre eso es el Tribunal Constitucional, como ha dicho Consuelo, se pronunció en unos términos, a mi juicio, timoratos. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, porque, claro, vino a decir, eh, estaba mejor el otro sistema, el, el antiguo, pero este, sin embargo, no chirría con la Constitución del todo, siempre y cuando, siempre y cuando la política partidista no entre en esto. Uh -huh. Claro, eso es. Bueno, o sea, que es, es decir, que el Consejo está bien siempre y cuando los perros no ladren y siempre y cuando los leones no sean carnívoros. Bueno, porque pues no, esas sí, condiciones sí, no sí, se claro, cumplen. Sí, sí, sí. Entonces, y usted sabe que no se van a cumplir, de tal manera que usted hizo una sentencia, vamos a decir, eh, voluntarista. Eh, por, porque eh, si usted está poniendo unas condiciones de casi imposible cumplimiento, pues te diga, pues mire, como son de casi imposible cumplimiento con la rola la experiencia, no me vale este sistema que es lo que en el fondo ha venido a ocurrir luego. El primer Consejo General del Poder Judicial no es que fuera gran cosa, pero ha sido el mejor de todos. El segundo fue peor que el primero, el tercero peor que el segundo, y así sucesivamente. Eh, cada uno es un poquitín peor que el anterior, pero mejor que el siguiente. Eh, eh, por este camino no podemos seguir. Quizá merezca la pena una reforma lo más razonable posible, lo más sensata posible pero algo habrá que reformar porque es un cabrón... muy brevemente Miguel dos minutos yo lo, lo veo muy claro eh, no se trata de elegir entre ninguna de las formas del Consejo el del 80 el del 85 y el del 2004 que por cierto el que hizo el Partido Popular pactado con el Partido Socialista en en 2001 perdón en 2001 era el peor de todos. Era el peor de todos porque se trataba de acumular los vicios del digamos el corporativismo con los vicios de la elección parlamentaria sí, sí. y de la politización. Me recuerda aquella, aquellos anuncios de cuchillas de afeitar que, de, que decían que era en dos partes: la primera afeite y la segunda pura. Es decir, primero te pasa el, la cuchilla de las asociaciones y luego la cuchilla del, de la elección parlamentaria. No, es que el problema no es este. El problema es el consejo. ¿Por qué tiene que existir? El problema es de la Constitución. El Consejo General del Poder Judicial debe ser eliminado y debe ser sustituido por el, el, de nuevo por el sistema de carrera judicial con escala cerrada y ascensos por antigüedad. Esa es la, bueno, que, lo, lo, que es la, la buena solución, ¿no? También. Yo creo que no, eh, que esa no, no es la buena solución, porque entonces entraríamos en un territorio que, eh, sin solución, que es tendríamos que hacer otra constitución. Yo sí creo que esta Constitución es imperfecta, pero es útil. Es útil si se eligen las personas adecuadas. Con lo cual... Pero ¿quién las pero, debe elegir? Bueno, todo pasa porque se elijan a las personas adecuadas. Allí interviene el Congreso de los Diputados, interviene el Gobierno, por ejemplo. Ahora tenemos un caso concreto. ¿Tenemos, se ha designado... tenemos, perdóname, no, Perdóname, Jorge. ¿Ah? Eh, enseguida te doy la ¿Ah? palabra. Pero va a ser después de la publicidad. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en este último bloque, ya, dada la larga duración de la película, Anatomía de un Asesinato, hablando sobre los más graves problemas a los que se enfrenta el sistema judicial español. E inmediatamente ha surgido el tema, naturalmente, de la composición de ese Consejo General del Poder Judicial, eh, sobre el cual Miguel Ayuso nos decía que lo mejor que le podría ocurrir es que desapareciese. ¿No? Eh, en cambio, Jorge Trías consideraba que no, porque esto obligaría a hacer reformas en la Constitución, etcétera, etcétera, y estaba proponiendo cuál eh, sería, a su juicio, eh, la mejor manera de nombrar a los magistrados que lo componen. Bueno, yo decía que al final se reduce casi todo a un problema de personas. Entonces, como las reformas llevan tiempo de tramitación legislativa hay un momento determinado que se tiene que tener sentido institucional para elegir personas independientes. Y alguien tiene que empezar abriendo esa brecha del sentido institucional. Yo creo que la primera, la medida de nombramiento de la, del nuevo fiscal general del Estado es acertada. Se ha elegido a una persona reconocida por toda la carrera fiscal. Progresistas, conservadores, tirios y troyanos y por casi todo el mundo. Jueces, abogados, que se ha elegido una persona adecuada, independiente, que no estará sometida al poder político. Si eso se hiciese en todas las instituciones, pues, hombre, llegaríamos y daríamos un, un gran paso sin necesidad de hacer tantas reformas. Yo concuerdo en que lo que dice Jorge es acertado, pero lo que yo, a su vez, me repregunto eh, es que simplemente entonces. El, el problema es de dificultad. Es decir, claro, ya entiendo yo que de, de modificar la Constitución entraña una dificultad mayor que no hacerlo. Pero es que lo que yo estoy planteando es al margen de estas dificultades. Yo creo que el sistema de carrera con escalafón cerrado, con ascensos por antigüedad, es lo que, garantía, lo que garantiza verdaderamente la independencia. Si hay, eso es lo que garantiza el, el mérito y la capacidad y no, no. Eh, y no la, la libre la designación antigua, y la, la libre elección antigua, por razones la, politizadas. Perdón, la antigüedad no te garantiza nada no. porque eso sería lo mismo que decir bueno y los generales bueno, mata las llegan a generar mata las ambiciones porque sabes que solamente podrás subir pues no. en el escalafón generales debería ocurrir lo mismo con los generales debería ocurrir lo mismo es, yo no estoy es de disuasoria muchas veces el puro escalafón eh, tiene muchos riesgos yo es, sería partidaria también sí. De unas pues, situaciones intermedias. Yo, desde luego, rechazo las grandes reformas. Una reforma constitucional no me parece en este tema, desde luego, nada adecuado. Pero sí me parece que es importante una pequeña reforma. Una pequeña reforma no solo por lo que pueda conseguirse con esa pequeña reforma, sino por el debate, el debate jurídico, social, político, legal, que entraña para de, eh, y que llevaría a ir superando las deficiencias en el terreno apuntado por Jorge. Aunque solo fuera, ya esto sería bastante. El afán de lograr materializar la independencia, que ese afán se materialice en elecciones y en designaciones más objetivas, más imparciales, también es verdad. Pero la radicalidad con que planteas eh, eh, la eliminación del Consejo y un sistema de puro escalafón tiene unos riesgos tremendos, porque el puro escalafón muchas veces conllevaría la designación de incompetentes, ancianos o mayores. Es que en la carrera pero, judicial o mayores, o fiscal hay incompetentes. Pero, bueno, y para algunos puestos sí. sí para algunos incompetentes, puestos. ¿Incompetentes? Esto me preocupa. Es esto me preocupa. Al director general. Eh, antes, para algunos el, puestos, director sí. director general de justicia, que es el que. Bueno, vale, pero eh, los incompetentes lo para, que habrá que hacerlos es expulsarlos no, de la carrera. No, del Ministerio no le puedes nombrar magistrado del Tribunal Supremo, pero puede ser un buen juez municipal o un buen juez de, mm. de, de, de primera instancia. ¿Y ¿Tú crees que el que es buen juez municipal no puede ser un buen juez del Tribunal Supremo? No, puede serlo. Pues pero puede no puede ser necesariamente. Fíjate, Sancho Panza fue el mejor. Gobernador eh, de la ínsula Barataria. ¿eh? Es posible. Ahora Era un hombre ya... rústico, pero tenía sentido común claro y que... llegó a la ínsula Barataria y fue un extraordinario gobernador. Quiero claro. decir que... Esto hace que Sancho Panza hubiera sido un buen jurado y esto a mí me hace pensar y ser partidaria del, del jurado, porque los, eh, cualquier persona de bien y de criterio puede serlo y, todos, mm. puede serlo, y a veces mejor. Pero Está, ya no estamos hablando del acceso a la carrera judicial, que sería otro tema, sino de los nombramientos en la cúpula de la carrera judicial, presidentes de TSJ y presidentes del, o magistrados del, del Tribunal Supremo, que son precisamente las competencias del Consejo de Poder Judicial. Porque, en definitiva, el grueso de las competencias del Consejo, aparte de la exigencia de responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados, estriba si es en la está. designación. ¿Es ¿Dónde está el cáncer? De, de, de la claro, carrera judicial en el pero, Tribunal Supremo y en, y en pero, el Tribunal Supremo para ir al constitucional o para ser consejeros permanentes de Estado. Es que es esa, esa esa rueda que es la rueda es la rueda de la politización realmente. Claro, pero ¿eh? entonces solo tendríamos personas ya, mayores y, no. en los altos cargos y no siempre está garantizada la competencia vamos a ver, Sancho, por la experiencia. Sancho Panza fue un buen y literario eh, juez en la novela El Quijote de Cervantes sería un pésimo magistrado del Tribunal Supremo. No, hombre, vamos a ver. Va? No, lo, hombre, no, bueno, tampoco prática. no. O sea, es lo que, que he no querido... solamente es no, sentido ya. común. La ley... Por supuesto, la esto, por supuesto, y no, el... no, y además es que creo que tendrían que tener una exigencia de pero conocimientos, no. incluso les podría hacer un examen, pero vamos que sí, a mí claro. que el criterio de antigüedad a priori no me parece mal por una razón muy sencilla, porque mata la ambición. Sí, sí, es sí. decir, el ambicioso ya sabe que no va a ser premiado, es decir, que le va a, te, le va a tocar cumplir pero unos hay, años, pero hay pues, muchos tipos, entonces, de matas esa ambición, mata, matas pero, el arribismo, no, claro. no, matas el, el compadreo no, 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 con, potencias no, no, el compañerismo. Yo, yo no estoy de acuerdo, sí, sí, es decir, siempre los magistrados del Tribunal Supremo, yo creo que de todos los tribunales supremos del mundo, eh, han sido elegidos mediante un sistema de selección positiva, eh, es decir, escoger a los mejores. El problema es que eso choca un poco con la mentalidad de nuestro país. Hay países donde hacen de eso una cuestión. De, de patriotismo, ¿no? O sea, es que no, no. elegir a alguien que no sea el mejor es un delito de lesa patria porque va contra. Claro. Y aquí eso se toma, pues, mucho más frívolamente. La independencia del juez, eh, no somos conscientes de que no es una cosa de un capricho del juez, o hay que ver que, no, no, la independencia del juez es la primera garantía del justiciable. Si el juez está dispuesto a hacer lo que diga el más poderoso, el más rico, o el, eh, o el amigo o el vecino, o lo que le recomiende su mamá, pues entonces el justiciable es el que paga las consecuencias de esa falta de independencia del juez. Y en España, por ejemplo, la independencia del juez puede ser reforzada institucionalmente o, al revés, disminuida institucionalmente. ¿A qué estamos tendiendo? Pues muchas veces da la impresión de que estamos tendiendo, en vez de reforzarla la que tú llevas en tu corazón, la que tú llevas en tus principios, pero que esos chocan con otras cosas. En tu corazón también llevas la envidia, en tu corazón también llevas la ambición, en tu corazón también llevas eh, otras. Entonces se trata de reforzar la independencia del juez desde las instituciones. ¿Están nuestras instituciones pensadas para reforzar o para quebrantar la independencia del juez? Pues están pensadas para reforzarla, pero no juegan a reforzarla. Juegan, sí, sí, sí. Aquí... Eh, juegan a otra cosa. Eso es. Están, no están cumpliendo sí, su labor. Sí. A ver, eh, consuelo no, 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 y. Jorge, no. Sí, yo creo que en esto tiene razón Arturo. Y además son muchas las instituciones encargadas constitucional o legalmente de velar por la independencia de los jueces. Y muchas de esas instituciones a veces no han llegado, no hemos llegado al cumplimiento de esa misión de garantía. ¿no? Yo creo que los debates son buenos porque fuerzan la actuación de todos los mecanismos. El escalafón, el recurso del escalafón, yo no lo niego. Creo que debe reforzarse, debe reforzarse sobre la situación y el panorama actual, no quince, veinte años, sino una mayor exigencia de años de antigüedad pero no ser el único recurso. Al contrario, deben ser reforzados todos los mecanismos. El propio Ministerio Fiscal, y lo digo porque yo soy fiscal, está encargado constitucionalmente de velar por la independencia de jueces y tribunales y es posible que no lo haya hecho en algunas ocasiones suficientemente o con la suficiente pasión, como, sin embargo, si estamos dedicados al ejercicio de la acción de la justicia y a velar por la defensa objetiva de la legalidad que también la Constitución nos encomienda. Las salas de gobierno, el gobierno interno de los jueces, Muchos mecanismos legales uh -huh. para la garantía de la independencia judicial no han actuado suficientemente. Vale la pena que re se refuerce ese, ese eh, uh -huh. esa actuación, sin mucho cambio. Tampoco uh -huh. hace falta mucho cambio uh -huh. legislativo para ello. No, yo, dos cuestiones, escalafón y ambición. Escalafón. El escalafón es un sistema bueno. de control de determinadas ambiciones en la carrera fiscal, en la carrera judicial, en la carrera militar, en la carrera diplomática. Eso es un punto son de partida muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero pues está la ambición también, que es buena, no es mala en sí. La ambición de hacer, no de ser. La ambición de hacer. Entonces, que es muy distinto, el hacer que el ser. Entonces, eh, eso es bueno. Entonces, efectivamente, entre el escalafón y la ambición, un hombre ambicioso que le gusta hacer, que le gusta su carrera. Eh, porque tiene esa vocación, porque hay carreras que son vocacionales. Una persona que elige, o deberían ser eh, más vocacionales, que elige ser juez, o que elige ser médico, o que elige ser fiscal, o que elige ser abogado, pues evidentemente los que pueden llegar más alto pueden ser también los tramposos, pueden ser, pero normalmente son los más ambiciosos en cuanto a lo que ellos se consideran capaces de hacer. Yo creo que hay una ambición que es buena ya, bien, y una ambición bien, 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 que es perversa. Como te puedes imaginar, yo me refería a la perversa. No, no. Claro, claro, claro hombre. A que, ya, claro. que es lo claro, que se es potencia es que con yo, este yo tipo igual de es que mecanismo. soy muy ingenuo, Juan Manuel, sí, sí, y me sí. refiero a la buena. Y yo no, conozco... la que la buena, yo creo que te... yo sí que... estoy de acuerdo en que tiene que haber un mecanismo no corrector sino complementario de la antigüedad, que es el mérito, los méritos probados, Exacto, el prestigio, el prestigio adquirido, etcétera, etcétera, que de alguna manera, sí deberían ser un complemento del, pues, de la claro. antigüedad. Claro. En España se han llegado a situaciones pero... insólitas, como nombrar a un fiscal general del Estado, que no voy a decir su nombre, que además de no ser fiscal, es que no, 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 no tenía los requisitos mínimos para ocupar el cargo que señala la ley. Claro. Sí, pero vamos, que eso ocurre. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional no es un órgano del Poder Judicial, eh, pero bueno, claro, muchos de los. De los presuntos eminentes juristas ah. que llegan al Tribunal Constitucional, uno dice: ¿bueno, y dónde está su eminencia? ¿De dónde sale esa eminencia? ¿Quién le, ¿quién le ha reconocido pero, esa pero eminencia? Mira, pero mira, mira, por ejemplo, los dos últimos fiscales generales del Estado que hemos tenido, Cándido eh, Conde Pumpido y ahora eh, eh, Torres Dulce, Torres Dulce eh, han pasado por el filtro del Consejo General del Poder sí, Judicial y por el filtro del parlamento. No, pero quiero decir una cosa, vamos a ver, a nosotros nos falta nos falta, creo yo, eh, veteranía democrática. Uh -huh. eh, eh, no se trata de decir, pero ¿alguien puede poner en duda que estos señores saben derecho o que tienen un prestigio como juristas? Pues claro que no. Uh -huh. Es que no es eso. La cuestión es, oiga, pero usted, ¿cuál es su programa? O sea, ¿Qué piensa hacer usted por la imparcialidad del Ministerio Fiscal? ¿Cómo va a garantizar el principio de unidad y jerarquía, pero someterlo al principio de legalidad? Esas son las preguntas. O entonces, eh, eh, eso no se pregunta. Ya no digo nada de preguntarle bueno, si sí. ha contratado alguna vez a una señora eh, inmigrante ilegal o estas preguntas que se hacen en cualquier país eh, pues eso, de, de, del mundo. Eh, vamos a decir, con gran veteranía democrática. ¿no? Entonces, claro, te llegan y te dicen, eh, son juristas, por unanimidad son juristas de gran relieve. Pues qué duda cabe si a eso lo, lo consideramos, que se saben las leyes penales, las leyes procesales, las leyes civiles y tal. Sí, pero es que no es eso lo que se busca, lo que se busca es otra cosa más. ¿Es de reconocido prestigio un señor que, por ejemplo, conocidamente, escribe unos artículos como catedrático siempre en favor de un partido y en contra de otro? Porque a lo mejor ese señor habría que decir, mire, a los efectos de ser magistrado del Tribunal Constitucional, usted, que siempre apoya al Partido Popular y siempre combate al PSOE, o al revés, usted no es de reconocido prestigio, aunque haya sido catedrático con 30 años y lleve 25 y haya publicado metro y medio de libros. ¿No? Entonces, a lo mejor habría que empezar a ver qué significa para el Parlamento el reconocido prestigio y no darlo, por supuesto, porque un señor sea juez o porque sea fiscal o porque sea catedrático. Es que ahí hay unos valores morales subyacentes y en juego que nunca se ponen encima de la mesa. Pero, pero es, es que yo que... creo que sí se puede establecer quién es un jurista de prestigio por sus aportaciones doctrinales, eh, por aquellas universidades en las que ha sido requerido. Es decir, creo que sí se pueden establecer unos unos criterios naturalmente sí. pero, pero pero y si además claro entonces ¿no? por ejemplo Carl Smith es un jurista de prestigio uh -huh. no aunque sea un vendido al nacional socialismo no pues, sí, bueno sí, quiero sí. decir o sea sí. eh, pero es sí. que eso es sí. entonces de pero es un jurista de prestigio no, ya, ahora, eh, es un jurista no, y un escritor es de, de prestigio cuestión. claro que o sea sí. eh, es, es, o habría que decir no a estos efectos la persona que ha vendido su alma a un partido no es de reconocido prestigio. A estos efectos. ¿Mm? Por ejemplo, a la de ser magistrado del Tribunal Constitucional. O a la de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. ¿Mm? Sí, carece de los requisitos sí, o sea, indispensables de independencia. Decir algo? No, no, no. Sí, vamos a ver. Yo eh, los correctores, las, los eh, correctivos mínimos eh, que se están eh, planteando, los comparto, claro, claro. ¿Cómo no voy a compartirlos? Lo que pasa es que a mí me parecen insuficientes. Me parece que estamos con... Con una pulmonía y con una neumonía, y estamos queriendo combatir la neumonía con, pues, con, con remedios caseros, cuando... claro. ¿Eh? Ese es el problema, ¿no? Y que yo no veo que, que, que existan eh, en el conjunto de elementos que configuran el entramado institucional sobre el que se apoya la eh, independencia judicial, no veo que haya verdaderamente un, un ataque frontal a, a lo que disminuye esa independencia. Veo que son parches y que son retoques lo que se plantea, pero no se plantea abiertamente eh, eh, acabar con los problemas. Y Ya digo, yo soy muy radical en esto. Creo que el problema es el Consejo, sí. en parte, creo que es el problema son las asociaciones, que no pero deben no, existir. No, no es posible las acabar asociaciones. Con eso lo habéis eludido un poco. Miguel ha dicho claramente que, tendría que, que no tendría que haber asociacionismo eh, de, de, de jueces. Y fiscales, como no debería haberlo militar, pero vosotros sobre este tema no os habéis pronunciado. Bueno, la eh, en la Constitución viene la figura del de, asociacionismo. Ya, bueno, pero también viene la, Se determina la sucesión Creo a la corona un pro... de una determinada manera que ahora todo el mundo Creo considera que, pro... un que un es obsoleta problema... y por la cual ya, habría que cambiar la Constitución. Hay un, problema, hay un problema mayor, que es la intervención y la falta de control de los partidos políticos. Y ahí están todos. Es intolerable el caso de que un magistrado que molestaba en Cataluña diga, ah, pues este lo enviamos al Consejo General del Poder Judicial, Exactamente. que fue, este es que acabó caso. en la cárcel. Este es, es que un eso caso es una falta llamativo. de respeto de tal calibre a las instituciones, es una, a mí me parece una indignidad, Pero... que los partidos se conviertan en oficinas de colocación eh, de personas. Estos al Consejo, del Consejo van al Congreso, del sí, Congreso van de al Senado, a este no tiene trabajo y le vamos a. Eso me parece una aberración. Entonces, hay un problema de funcionamiento de las instituciones, que yo no creo que sea tanto de nuestra falta de experiencia democrática, menos experiencia democrática que tenía Alemania, que salía de la Alemania de Hitler. Eh, bueno, dices, es que antes hubo otra Constitución, también la hubo en España, la Constitución de 1873, que cayó en el clientelismo y que analiza de forma magistral el profesor Varela Ortega en el librito, en un librito, en una obra magna que se llama Los Amigos Políticos. Así es como se destroza una, un, un sistema, un sistema donde es bueno el sistema del Consejo General del Poder Judicial, puede ser bueno también otro sistema, es bueno... Es bueno el sistema de que hubiese una sala eh, constitucional en, en el, el Tribunal, tribunal Supremo, Supremo y es y bueno, bueno también el sistema del el Tribunal, tribunal constitucional. constitucional. Todo depende de si cada institución cumple con su eh, sí. papel y sí. se designan las personas adecuadas o la mayoría de personas adecuadas. Siempre se designarán sí, en el también. Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es un tribunal con prestigio. Cada presidente nombra a quien él considera que es de sus ideas, lo único que se van compensando porque hay una gran rotación eh, de partidos, pero lo que no se nombra es a gente manifiestamente incompetente. Ya. Y esto en España sí qué se problema. ha producido. Hay un clientelismo. Bueno, en todos ¿Qué opinas sobre las asociaciones de jueces? Pues probablemente nacieron bien. Eh, eh, quizás estaban, estábamos partiendo de una base, y es que eh, no iba a haber más que una asociación. Se, se partió de la base de que iba a haber una asociación única, luego con distintos... ¿Eso te lo creíste tú? No, 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 no se, se partió la de la base, claro, porque sí. era lo que había, es que era lo que había. <laughs> el sindicalismo Y, y, y que, y que, y que <laughs> iba a ser con distintas sensibilidades o tendencias y tal, eh, eh, y que no iba a haber esta especie de separación por ideologías. La ideología además, claro, es algo muy contrario al juez, porque el juez... Eh, eh, en un Estado democrático su ideología es absolutamente irrelevante. El juez es el Estado administrando justicia. Institucionalmente es eso. Y el Estado no puede tomar partido por una u otra ideología o no debe un Estado democrático. Entonces, eh, se partía la base de que no iba a haber estas gestiones. Las hubo, no solo las hubo, sino que después, por razón de sintonías políticas, pues ha habido cercanías muy próximas de determinadas asociaciones. A, a determinados partidos. Yo no voy a decir ahora cuáles son porque la sabe todo el mundo y no quiero ahondar en la herida. Pero existen, existen. Existen. Y además eso se traducen en ventajas para los asociados, sobre todo para algunos sí. de ellos, y en desventajas para los no asociados, etc. Eh, de, todo lo cual, pues claro, sienta muy mal eh, a. A los no asociados. A, a los no asociados y a, la, y, a, y a la Administración de Justicia en general. Es que esto es malo para el país. O sea, es malo para. para para una nación, eh, el dar esa imagen. Eh, o sea, eh, la justicia es un valor superior del ordenamiento jurídico y, digamos, que en términos de, eh, de ética o de religión clásica, es además una, una virtud, una virtud cardinal. ¿no? Eh, pero, aun mirado en términos estrictamente capitalistas, bueno, un país en el que el deudor paga, el acreedor cobra, el, el, el inocente y el culpable son juzgados en un plazo razonable, con unas probabilidades de que la jurisprudencia diga siempre aproximadamente lo mismo. Eh, es un país que eso a lo mejor vale tres o cuatro puntos en el producto interior bruto y en las inversiones y en tal. Eso ya estoy apelando a lo peor de nosotros mismos. Es decir, la justicia, además de ser un valor y una virtud y algo muy grande, es muy rentable una buena administración de justicia. ¿Tu opinión sobre las asociaciones? Eh... Bueno, yo particularmente no estoy asociada, mm. pero veo muy difícil el camino de su eliminación y hay que ser posibilista ¿no? y actuar con lo que hay. También creo que, que, que prohibir el asociacionismo no es una no es una salida. Porque, el, al contrario, yo creo que el asociacionismo debe cultivarse en todos los ámbitos de la vida social. Y no solo el asociacionismo político. Precisamente lo que debe es despolitizarse el asociacionismo. ¿no? Y y a yo, des... también, yo también sí. estoy a favor, a favor del asociacionismo. Por ejemplo, que, que creo... los jueces monten clubes de lectura, eh, <laughs> sí, 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 sí. asociaciones de ajedrez. Por ejemplo, ya, a a está mí, está yo esto ahí, creo que sí, esto sería problema. muy bueno porque pues, además fomentaría es... su actividad neuronal y tendríamos que... Pero, El claro, de no, como jueces yo, 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 y en tanto que jueces. Yo coincido con consuelo. Hay otros sistemas, probablemente, para promover la, la presencia mucho más activa de los no asociados, los que no asociados. son la mayoría de jueces y de fiscales. Y fiscales. No sí. están asociados y no tienen voz. Si eso se promoviese su mayor participación y su mayor intervención mm. en en el Consejo. de aquí porque... que la reforma que se ha propuesto todavía no se ha materializado pero corre el riesgo de ser insuficiente en el sentido de no permitir o no de habilitar la representación de las mayorías no asociadas en, en el Consejo de Poder Judicial, ¿no? Que, que, que pueda ser una representación puramente profesional y no política. Y el problema no es tanto el asociacionismo como la capitalización partidista de las asociaciones por parte de los partidos políticos. Hablando las de capitalizaciones, cuotas. está el tema también de la. Tenemos que ir avanzando. Está el tema también de la utilización, digámoslo así, del ministerio fiscal por parte de los sucesivos gobiernos con fines partidistas. ¿No? Eh, y ahora incluso se habla de que esto se podría agravar si en un determinado momento los, los fiscales asumiesen funciones de, de instructores. ¿Eh? Eh, ¿Sobre esto qué me, me decís? Pues bueno, precisamente las críticas y los recelos que la, a, se expresan en los medios de comunicación y que la sociedad siente hacia el Ministerio Fiscal y a su posible dependencia del Ejecutivo pues son positivas en la medida en que generan la, la necesidad, incluso, del, del, de los poderes ahora mmm, constituidos de fomentar la independencia del ministerio fiscal. no, eh, esa independencia que, que es más bien imparcialidad, porque independencia absoluta del ministerio fiscal no puede existir. es autonomía funcional dentro de lo posible, incluso presupuestaria. Eh, con rendición de cuentas, lógicamente, ante el Parlamento, pero. La pues esa... independencia de, de intereses partidarios sí que debería in, haber. In, 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 y muchas veces los fiscales son utilizados, son utilizados por parte de los gobiernos. Hmm. Creo que con los últimos años hemos visto ejemplos muy claros, ¿no? De cómo se ordena realmente actuar al Ministerio Fiscal. Eso se ve en el vértice. Pero eso En asuntos muy puntuales. Sí, no. Asuntos ¿eh? muy, puntuales, Son muy puntuales, pero muy graves. Que llaman la atención ya. del ciudadano. Pero mm. claro, la cuestión es que es que se evidencie públicamente esto es cuando ocurra. Y que esa evidencia ponga en evidencia una situación intolerable o insostenible, de manera que esto no exista, o, o quede tan denostado que no pueda eh, materializarse. ¿no? Pero una absoluta independencia, sí, no, no. esto no es Miguel factible. Y, ¿no? Y precisamente por eso, precisamente por eso, yo soy contrario a esa eventual instrucción de los procedimientos eh, criminales, penales, por parte de, del Ministerio Fiscal es seguir copiando el modelo italiano, que es un desastre completo. Lo es en el Consejo General del Poder Judicial, lo es en el asociacionismo y lo es también en esto. Es decir, eh, el Ministerio Fiscal no puede ser absolutamente independiente, puede ser imparcial, pero existe una vinculación siempre con el poder político que se traslada a esos momentos importantes, fuertes o llamativos. Yo doy por cierto que en el... Trabajo diario de la mayor parte de los fiscales no existe. No, eso claro, como tampoco no, lo existe no, en la mayor parte no, del trabajo diario no, de los jueces. No, claro. Si el problema de lo que estamos tratando y eso es por eso hay que hacen falta medidas severas es precisamente en el vértice y en los asuntos delicados. Ahí es donde ahí es donde se ya. donde se evidencian todas las fallas del sistema. Pero ahí en los asuntos no, delicados no, son, muy pocos, ¿eh? Eh, son pocos y tienen nombres y apellidos. Ahora vamos al grueso de las cuestiones. Yo creo que el sistema constitucional español no es malo. El fiscal es además promo puede promover la acción de la justicia hace en, en muchas ocasiones investigaciones muy profundas antes de judicializarse el tema y después a mí la figura del juez instructor que a su vez es juez de garantías a mí me parece muy que es el sistema francés a mí no me parece tan sí, mala a mí me parece que en, es un intermedio la práctica, no un intermedio? La práctica que coste una cosa ¿eh? o sea, eh, el que investiga uh -huh. trabaja para el otro. Esto es así. Ya. O sea, si, si el juez investigara a él solo, claro. al final trabaja para... Porque se lo lleva al fiscal el producto de su investigación y dice el fiscal, yo con esto no puedo acusar. Bueno, pues no te sirve de nada. No, claro. Pero, si fuera al revés sería el fiscal el que llegara aquí traigo esto, no, mira, yo con esto no pretenderás que lleve a juicio a esta persona, es decir, es que investigas el que trabaja para otro, pero en la práctica hoy yo creo que se trabaja en equipo es decir, hoy la investigación formalmente la instrucción la lleva, el juez de instrucción claro. pero ¿cómo la lleva? no solo porque dice la ley bajo la inspección del Ministerio Fiscal, es que realmente está, eh, eh, está, está ahí está continuamente está y dice, hora. hay que hacer esta diligencia, hay que hacer esta otra y hay que tal, y, eh, y rar sí. rarísima vez entra en polémica generalmente pues como son cosas de sentido común de tal manera que hoy ya la investigación a medias de hecho hmm. de hecho Fácticamente, de hecho es así sí. y además porque la ley lo autoriza sí, no pasa sí, sí, nada que el fiscal esté ahí estimulando al juez y diciéndole tal y, y muchos jueces incluso casi casi dicen pasa fiscal a ver qué interesa así yeah. cosas muy genéricas sí, 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 eh. sí, sí, sí. a ver sobre si interesa el, algo para que informe sobre el ejercicio no, 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 de la acción penal el, 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 no claro. si pide más que, pero yo creo que la es, tendencia es a asumir la instrucción y yo creo que esto fiscales. va a pasar antes o después que el fiscal sí. va a asumir la investigación y es bueno que se haya visto cuáles son los déficits por los cuales puede ser peligroso que asuma la investigación para corregirlos, sí, porque y se pueden corregir. Yo creo que el proceso debe ser paulatino, no, sí, no entrar corregir. de lleno o a saco para ir no, claro. eh, funcionalizándolo, para ir experimentándolo, depurándolo que es que y depurando en, en, y que quedase, la garantía. ¿no? Y que entre, muchas, entre muchas personas, entre porque las que me incluyo, ¿eh? surge una cierta sensación de alarma cuando, por ejemplo, la acusación popular... Eh, se restringe o incluso impide. ¿Mm? Y claro, lo que puede ocurrir con un Ministerio Fiscal que instruya eh, los en régimen de monopolio. Eh, claro, en régimen de monopolio, lo que puede ocurrir no ya la acción popular, sino que eh, se sobresean o se eh, rechacen muchas eh, denuncias, muchas demandas, simple y llanamente porque al poder no le interese dar curso a esto. Bien. A mí esto me parece muy peligroso. Por eso, por Pero eso no debe ocurrir. Debería popular. también reformarse la constitución. Que claro. Es, es probable que la constitución sí necesite una reforma. Particular. Bueno, has empezado diciendo que era imposible no. Sí, sí, no, y terminas diciendo es posible. Es interesante esto. Para pasar la investigación fiscal, la popular está en la constitución. Sí, sí, o sea, sí pero no, bueno, que no, es bueno se remite Des a la ley. Desgraciadamente, para queridos amigos, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Eh, este es uno de esos programas que ciertamente se quedan muy cortos y que exigen una convocatoria posterior. ¿eh? Yo, os, yo os convoco a que dentro de algunos meses intentemos seguir profundizando en los problemas que presenta nuestra Administración de Justicia. De todas maneras, de todas maneras dicen, hablando se entiende la gente. Y a Miguel, al que al principio se le echaron encima porque lo que proponía exigía una reforma de la Constitución, pues al final hemos todos terminado diciendo es que a lo mejor es necesaria una reforma de la Constitución. En fin, espero que todos ustedes hayan disfrutado eh, de, este, de este coloquio, como lo he hecho yo mismo, y espero que también nuestros invitados. Muchísimas gracias a, las, a los cuatro por vuestras valiosas aportaciones. Y en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. la verdad es que tenemos que buscar películas más cortas ¿eh? Tenemos que buscar películas más cortas Porque si no los coloquios se nos se quedan... quedan Se nos quedan sí. mm. 45 minutos más mínimo ¿no? Bueno, afortunadamente <laughs> todo lo que tiene que ver Con los temas judiciales Siempre puede ser rescatado Porque hay, bastante, hay bastantes películas es sumamente interesantes, ¿no? Los invitados me decían, no hemos tratado el tema del jurado, por ejemplo. Muchas el... películas y muchísimos temas. Pero se pueden tratar, se pueden tratar en posteriores entregas de lágrimas en la lluvia. En cualquier caso, ya saben que de la, de la variedad hay que hacer virtud y la semana próxima cambiamos radicalmente de tema. Bueno, o a lo mejor no tanto. Abordaremos uno de los asuntos más demandados por nuestros espectadores. Existen poderes ocultos internacionales que desde la sombra. ¿Tratan de instaurar un nuevo orden mundial utilizando a los Estados a guisa de marionetas? ¿Cuál es la ideología que inspira a estos poderes ocultos? ¿Por qué tienen tanto interés en destruir la institución familiar? ¿Es cierto que pueden llegar a dominar el alma de la economía? ¿Cuál es el fin que persiguen? A estas y parecidas preguntas trataremos de dar respuesta en nuestro próximo programa. Ilustraremos nuestro coloquio con Los Tres Días del Cóndor, una película de intriga dirigida por Sidney Pollack, interpretada por Robert DeFord, Faye Dunaway, Cliff Robertson y Max Von Sydow, en la que un agente de la CIA descubrirá a su pesar la existencia de una conspiración criminal que no se detendrá ante nada con tal de poder hacer realidad sus deseos. No se la pierdan, ya saben. A partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.